todos, Graciosa, ¿cómo estamos? Como bien sabéis, yo estaba contento por el matchmaking de la MMR nuevo porque emparejan gente buena contra gente buena y eso me parece mucho más interesante a la hora de jugar un juego, ¿no? Que te emparejen a gente de tu habilidad, ¿no? A gente que sea similar a ti. No gente que lleve 100 horas contra mí que tengo 3600. Además, eso daría la oportunidad de dejar de manera manifiesta, ¿no? De manera notoria el hecho del que el juego está desbalanceado. Porque cuando un killer mata a mucha gente mala, pues parece que el skill killer está bien. Y realmente es porque estás jugando a gente mala. El nuevo matchmaking demuestra que cuando se enfrentan supervivientes buenos contra killers buenos, los supervivientes tienden los de ganar siempre y que los killers tienden a coger solo dos o tres killers, personajes de killer buenos, porque son los únicos que pueden hacer frente contra la gente de alto nivel. Bueno, hasta este punto yo lo veía todo perfecto y lo sigo viendo perfecto, pese a que me cueste más ganar las partidas. Pero todo sea por un final. Todo sea por un final que todos esperamos y que, como digo, ahora por lo menos vamos a tener pruebas. Hay dos opciones, es decir, oye, es verdad que una vez que la gente ya sabe jugar al juego, está muy desbalanceado. Los jugadores tienen que llegar a ese punto de llegar a ser buenos en el juego y después, una vez que llegamos a eso, ya hablar de si está mejor o estar peor, ¿no? Si hay tunelar está bien, si tunelar está mal, si hay muchos palés, hay pocos, si deberíamos debuffar X perks o no. Primero hay que saber jugar y luego hablamos. Y lo que sí ha hablado son las estadísticas de los niveles altos, donde estamos viendo que gente antes que se hacía no sé cuántísimos victorias seguidas, ahora se hacen una o dos, ¿no? Entonces, claro, insisto, dos vertientes. Una, ver el desbalance y intentar corregirlo, nerfear los supervivientes, buffar determinados killers que no entran absolutamente nada, no tienen ya nada que ver en el meta, y poner una especie de early game para que no se pueda estar reparando desde el segundo uno, que no haya dos y dos personas reparando motores y que el killer todavía tenga que ir hasta allá. O sea, un early game tienen que meterlos, y llevo hablando mucho tiempo de esto, pero ahí está la cosa, ¿no? Entonces, a buscar el balance ese, o dos, la otra opción que puede hacer Behavior, ¿vale? Estamos viendo que ahora mismo de killer solo se cogen tres personajes, que son los que siguen haciendo, reventando a los supervivientes. O bueno, reventando, depende del nivel del que hablemos, porque claro, en niveles altos insisto que ningún killer revienta. Ningún killer revienta, ni Nurse, ni Spirit, ni Deterioro revienta en tier alto. ¿Por qué? Porque los supervivientes están muy fuertes, por lo tanto, no revientan. O sea, aquí pueden ganar, pueden perder, pero no revientan contra gente buena. Y Gibor ha tomado la segunda opción. Ah, ¿que ahora solo cogéis esto? Eso debe de querer decir que están demasiado fuertes. Las estadísticas globales dicen que se siguen escapando los supervivientes en otros rangos, no en tier S, ¿no? Las estadísticas globales dicen que los killers siguen matando. Sí, en low tier y en mid tier, ¿no? O sea, en low MMR y en mid MMR, pero bueno. Así que vamos a ver qué es lo que están haciendo. Vale, solo se ven estos personajes. Ok, pues va a haber que nerfearlos. Si se coge mucho, es que está desbalanceado. No porque sea lo único viable, que es la realidad, sino porque, se coge mucho, eso es que está OP. Así que, chicos, en su día nerfearon a la enfermera. El deterioro no hay por dónde coger, porque también nerfearon al deterioro con los giros que hacía, aparte de lo bugueado que está. Y ahora le llega el turno nuevamente, porque ya en su día fue nerfeada, a la Spirit, ¿vale? La Spirit de mano corría 4,6 al principio, ¿eh? Ahora corre 4,4. Y ahora está nerfeada. Van a nerfearla. ¿Queréis ver en qué? ¿Cómo? Vamos allá. Vale, hay gente que ya lo ha traducido, ¿vale? Así que vamos a leerlo traducido. Bueno, por cierto, me parece una vergüenza que la página principal esté en inglés, alemán, japonés y ruso. Con toda la gente que hay jugándola de habla hispana,
no solo ya por España, sino por toda Latinoamérica. ¿Vale? Que este está en japonés. Que esté en japonés. Sin ser una desarrolladora japonesa. Que podría entenderlo. Sin que sea un juego japonés, que esté en japonés, alemán, inglés, ruso. Y no esté en español esto. Me parece una auténtica vergüenza. Que el juego está traducido al español. Pero ya me dirás tú a mí que las notas de parche no te las puedan traducir al español. Me parece una maldita vergüenza, gente. Os lo digo de verdad, ¿eh? Me parece de risa. Other language, Spanish. Nada, esto es para el foro, ¿no? Me parece una maldita vergüenza. Porque es que no hay más que ver Twitch con toda la gente hispanohablante que lo está retransmitiendo también. Y con números muy gordos también, ¿eh? El caso es que el espíritu ha sido un asesino muy fuerte desde el lanzamiento. Bueno, fuerte desde el lanzamiento. Y con eso en mente, hemos realizado algunos cambios que tienen como objetivo aumentar su límite de habilidades y, al mismo tiempo, darles a los supervivientes algo de contraataque. También hay supervivientes killers que empezaron muy débiles, ¿vale? Desde su salida, y bueno, que ahí están, ¿no? Cuando estén cerca de la cáscara del espíritu, los supervivientes no recibirán ninguna indicación de que el espíritu está caminando en fase. O sea, esos amagos que hacíamos al principio... Vamos a verlo. Esto es más que nada para cuando estás así parado y te transformas y vas a por él, ¿vale? Y que el superviviente no sabe si te has quedado parado para hacer el amago o realmente estás haciendo el poder, ¿no? Y entonces ellos muchas veces saltan hacia ti y les das. Vale, eso ya no se va a poder hacer, mira. Originalmente esto tenía la intención de ser un juego mental divertido. ¿Está usando su poder o lo está fingiendo? A mí me parecía divertido. Al menos como killer, ¿no? Es que el killer también tiene que divertirse, ¿no? Que insisto, a mí esto me parece divertido, pero poco eficaz, porque como te quedes ahí parado y el superviviente no te lo crea, hasta luego. Además, parece ser que tiene un patrón, ¿vale? Tiene un patrón de movimientos donde tú ya puedes saber cuándo se ha metido en fase y cuándo no. Pero claro, es que eso hay que aprender el juego. Y los supervivientes no quieren aprender a jugar, ¿vale? Quieren que apretar Shift W y escapar por la puerta, ¿vale? Originalmente tenía tal. Aunque en la práctica, a menudo no se siente así, lo de divertido. Esta falta de retroalimentación lo obliga a adivinar y esperar que valga la pena. Lo que puede ser excelente cuando funciona a su favor, pero también puede sentirse horrible cuando no lo hace. Claro, es un mind game. A veces puede pasar que sí o puede pasar que no. Es como la luz roja del killer. A veces está yendo de frente y ve la luz, y a veces está haciendo una espaldiña. Puestos ya a querer tal que la luz roja sea alrededor del killer, ¿no? ¿Os imagináis que el killer no sea... la luz roja no la tenga de frente, sino que la tenga 360 grados? Y así da igual que hagas espaldiña que no, porque como queremos eliminar el mind game, ¿no? Y sino que queremos directamente ver dónde está el killer, ¿no? O si no, ponte stretched, que también funciona. Para agregar más habilidad al contrajuego de la Spirit, vamos a realizar dos combos. Cualquier superviviente que se encuentre a menos de 24 metros de la Spirit ahora oirá un sonido de fase direccional. Esto le hace permitir saber si está cambiando de fase o no, y también le da una idea aproximada de en qué dirección viene. O sea, no solo ya vas a oírla, y antes no, sino que además vas a saber por dónde viene. O sea, vas a saber si te viene por la izquierda o por la derecha. O sea, te va a lupear sabiendo por dónde vienes, cuando la Spirit no tiene ni puta idea de dónde estás. No sabes si has saltado el palo en silencio, si has corrido para un lado, para otro o de frente. Pero, en cambio, el superviviente sí va a saber dónde estás tú. O sea, el poder ahora del Spirit es para el survi. Los pasos del espíritu, ojo, los pasos del espíritu ahora levantarán polvo mientras ella está cambiando de fase. Los supervivientes entusiastas pueden señalar dónde está, pero la hierba alta y otros obstáculos pueden señalar dónde está, pero la hierba alta y otros obstáculos pueden dificultarlo. Estos dos cambios tienen como objetivo agregar más habilidad al juego. Uy, sí, una habilidad tremenda. Directamente ver dónde está el killer, eso no es habilidad, eso es que te dice dónde está y ya está. Eso no es habilidad. Para el superviviente, para el killer sí. Que no sabe dónde estás y para encima ella sabe dónde estás tú. Ahora es el doble difícil para el espíritu. Estos dos cambios tienen como objetivo agregar más habilidad al juego con y contra el espíritu. Yo no veo que sea más dificultad.
simplemente estás dando más ventaja. Y reducir la dependencia de los lanzamientos de moneda, donde haces una conjetura y esperas que valga la pena. Además, hemos hecho un pase de algunos de los componentes de The Spirit para alinearlos más y hacer que los complementos menos usados sean más atractivos. Al igual que The Trapper, algunos de estos cambios son pequeños ajustes, mientras que otros son efectos completamente nuevos. Vale. Hace un poco, esto es, van siempre de dos en dos las tonterías, ¿no? Ponen un nerfeo y luego hacen otro que haría que el nerfeo anterior no hiciese falta. Pasó con con Immortal. Immortal hacía que la ruina fuese pasando de tótem en tótem, ¿vale? Entonces era muy molesto andar quitando tótems para los supervivientes. O sea, una mecánica del juego era muy molesta. Que sigue ahí, o sea, los tótems siguen ahí, pero les molestaba tener que quitarlos, ok. Y luego meten la Perk de Jill Valentine, que hace que tú cuando quitas un tótem veas dónde hay otro. Y claro, y además lo quitas mucho más rápido, el 20% más rápido cada uno y de manera acumulativa. O sea, que tú podías ir pum, 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 pum y ya estaba. En menos de un minuto tenías los 5 tótems quitados. Los 5 o simplemente hasta que te topases con la ruina, ¿vale? Pero bueno, te podías quitarlos todos si querías. Entonces, si tenías pensado hacer esa perk, porque las perks no las hacen de un día para otro, las hacen con meses. No nerfes Immortal. O sea, has hecho una perk anti-Immortal. Pues deja Immortal. No, nerfes Immortal y luego haces una perk anti-Immortal. No. Haberme dejado la de que fuese bailando de uno a otro, ya que los supervivientes tienen una perk que elimina eso por completo, ¿no? Que te va a ayudar a localizar todos los tótems. Pero no. Haces un nerfeo y luego un bufo. O sea, tú, cuando quieres balancear algo y algo está arriba, sin esto que está OP o demasiado fuerte, infartaste OP, ¿no? Pero está bufado. Y lo quieres nerfear para balancear, ok. Pero luego no bufes la otra parte, porque queda así. ¿Vale? Si algo está así, o bufas esto o nerfeas esto. Pero no nerfes y bufes. Joder, tío, es que, de verdad. Y ahora hacen lo mismo. Hacemos que con voluntad de hierro estridor no valga para nada. ¡Pum! ¿Vale? Realmente la cosa queda así. O sea, si estaba así, ahora queda así ya. Pero ahora hacemos que la Spirit, de por sí, de base, se la pueda ver. Le puedes ver los pasos, puedes oírla, puedes de todo haciendo esto. ¿Vale? Hemos pasado de aquí, de que la Spirit esté fuerte, a que esté así. ¿Vale? Si tenías pensado hacer este cambio para que el superviviente pueda ver dónde te viene el killer, tanto saber si está o no haciendo el mind game, o sea, para saber tanto si está o no está haciendo el poder. Y además, es que además, le quieres poner pisaditas en el suelo. Le quieres poner que saber direccionalmente por dónde te viene. Ya no es un sonido global y tú, ay, ¿por dónde vendrá? ¿Vendrá por un lado? ¿Vendrá por otro? No, no. Ahora ya directamente es como si tuviese la luz roja del killer, pero por los cascos lo oyes, la ves. Pues entonces, haberme dejado estridor y voluntad de hierro como estaba antes. O sea, no ciegues por completo a la Spirit, porque la estás cegando si le quitas el estridor, el aliento. Y además, ahora le estás dando los ojos que tenías tú antes, se los estás dando al superviviente. O sea, ahora el superviviente va a tener un montón de datos acerca de la Spirit en fase y la Spirit no va a tener nada. Las marcas, pero si tú no dejas marcas, va con voluntad de hierro. Y por encima, oye y ve que estás en fase y ve por, y oye por dónde vienes, chico. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda para localizar al superviviente? No lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Está en y luego vendrá el deterioro, le quitarán el anillo al deterioro y harán que pueda girar menos o que no haga. No sé. Ya, bueno, es que con todos los nerfs que tiene ya el deterioro, no sé qué más le pueden bajar, pero vamos. Mejor hacían que rebotasen las cosas, ¿no? Y hacer un personaje divertido y viable. No sé, chicos. Me parece una tomadura de pelo esto, ¿vale? Y luego bufan al trampero. Cuidadito, ¿eh? El trampero, uno de los peores killers del juego. Lo bufan.
Y tranquilos, que va a ser muy interesante. ¿Qué hacen? Que ahora pueda llevar siempre dos trampas de base, de foul. Gracias, amigos. Gracias, hombre. En vez de tener una, puede llevar seis, puede llevar dos de base. Gracias. Y antes, al parecer, era aleatorio la forma en la que aparecían las trampas. O sea, podían aparecer trampas de manera aleatoria, el número de ellas. Y ahora siempre va a haber seis trampas. Aparte de las que tú tengas, siempre seis, ¿vale? Antes había entre cuatro y seis trampas. Me imagino que sería dependiendo del tamaño. Ahora va a haber seis trampas para quitar el elemento random del trampero y hacerlo sentirse más consistente. No, si el problema no es que haya más o menos trampas, si el problema es tener que ir a por ellas. El problema es tener que ir a por ellas ahí hasta allá adelante. ¿Ok? Ese era el problema del trampero. Diciendo, teniendo más trampas, pero serían más... vale, dice, vale, tenemos más trampas, está bien, pero estaría bien poder llevar más de una sin addons. Estamos seguros de eso. El trampero ahora será viable, tendrá la capacidad de llevar por defecto dos trampas. Te ayudará a pues ir más rápido sin tener que llevar addons. Y si algunos addons se reajustarán, ¿vale? Atención a los objetos. Son los dos morados, ¿vale? Después de que el superviviente se escape de una trampa, volverá a abrirse a los dos segundos, ¿vale? O sea, típica trampa de, yo qué sé, de ventana, ¿no? De sac. Caen en ella, se liberan, vuelve a ponerse, ¿vale? Y luego Trapper Sack. Esto me parece bastante interesante, pero ojito, Trapper Sack. Todas las trampas te las llevarás contigo encima al principio de la partida. Esto ya me da a entender que... imposible, ¿no? Lo hablábamos justo ayer en directo. Eso de que, bueno, que el trampero estaría bien que las llevase todas consigo, pero que igualmente, una vez que las coloca, tenga que volver a cogerlas, ¿no? No, o sea, que no sea como la bruja, ¿no? Que desaparece una y aparece otra, ¿no? Que tú las colocas, pero si las quieres recolocar, que tengas que cogerlas. Me parecería un buen bufo. O que puedas coger de dos en dos, pero en taquillas. Bueno, vale, cada vez que abres una taquilla te recargas con dos trampas hasta que tengas un máximo también en total puestas en el mapa. Me parecía bueno. Pero claro, ¿qué pasa? Todas las trampas serán... las podrás llevar contigo, pero las trampas no podrán ser recogidas. O sea, tú una vez que colocas una trampa ya no la puedes volver a coger. Y digo yo, tampoco las que están ya cerradas, que si tú colocas una trampa, está abierta, ¿no? Preparada. Alguien cae en ella o te la deshabilita. Tú ya no puedes coger, aunque si una vez que está cerrada no la puedes coger tampoco. O sea, tú vas a colocar las 8 trampas que tengas y ya está. Donde las colocaste. O sea, 3 en total, porque como los coloques en un sitio que ya no va a ser nunca más de paso, hasta luego, ¿no? Y tampoco puedes jugar con... bueno, ya te han quitado dos veces la trampa de esa ventana, ya saben que la vas a poner siempre ahí, te la pones en otro lado. O sea, y es morado el lado, ¿eh? Bueno, yo pensé que iba a ser rojo. Me hubiera dicho que era rojo, ¿eh? Si me dicen que van a poner esto. En fin, me parece nefasto, ¿no? Vaya bufito. Sin más, mejor, hombre, todo lo que sea un bufo para el trampero está bien, pero me parece que es insuficiente. Lo de llevar dos addons, sinceramente, para mí es que... Es que un trampero sin... Es que no lo concibo. O sea, ya, tenías que llevar siempre mochila sí o sí. Cualquier tipo de mochila llevaba. O sea, yo no he visto un trampero sin mochila, no sé, desde 1997 no lo veo, ¿no? Entonces no se va a sentir este bufo. Simplemente porque, bueno, vas a poder poner otra cosa, pero... No sé, me parece bastante sinceramente. Estos son los cambios, espero que os haya gustado. Bueno, va a haber cambios también, algunos cambios también de las pers y demás. Esto ya lo veremos una vez que ya estén puestas. Son pers que no, tampoco son muy de uso, no son ninguna tier S, así que bueno. Espero que os haya gustado y entretenido. Nos vemos en el próximo directo y recordad. Bueno, pues espero que os haya gustado, entretenido y servido de utilidad. Sabéis que en Twitter comento estas cosas también. Antes de hacer este vídeo ya lo había comentado en Twitter. Por si queréis pasaros por ahí. Lo tenéis en la descripción todas mis redes sociales. Porque bueno, siempre comento, siempre digo alguna cosilla, alguna puya, en fin. Y os enteráis antes también en Twitter que en mis vídeos. Nos vemos, estoy en directo de domingo a jueves, de 7 de la tarde a 12 de la noche. Y recordad,
Mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás ocioso, yo estoy online. Nos vemos.